Ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Les damos un Ósculo Santo y un abrazo muy grande a todos y cada uno de ustedes. Hemos estado mirando en la primera clase todo lo que tiene que ver en cuanto a Capernaum. Voy a compartir mi pantalla ahora para que puedan ver la presentación. Y cuando hablamos de Capernaum, una de las cosas que queríamos hacer en la primera clase era dar de alguna u otra manera un fundamento para entender la importancia de esta ciudad y la razón por la cual Jesús decidió colocar esta ciudad de una forma estratégica desde la eternidad. Veíamos también que Capernaum, su nombre es Kfar Nahum en el hebreo. Kfar puede ser ciudad, puede ser aldea, o puede ser pueblo, y luego Nahum, lo cual viene de la raíz del vocablo que significa consuelo. En este sentido, es la ciudad del consuelo, el pueblo de consuelo, la aldea de consuelo. Muchos judíos en varios escritos creen que el mismo profeta Nahum fue enterrado en este lugar, y esa fue la razón por la cual esta ciudad tiene su nombre. Esta ciudad realmente floreció unos siglos antes de que Jesús llegase, pero la ciudad era pequeña y era humilde. La sinagoga era grande para la representación de los ciudadanos de Capernaum, pero no era mucho más grande que otras ciudades, como la ciudad de Corazín, o como la ciudad de Bethsaida, o como la ciudad de Magdala. Por ejemplo, en la ciudad de Magdala, donde se han estado haciendo recientemente excavaciones, podemos darnos cuenta de la gran importancia de esta ciudad por la gran sinagoga que existe y que había en aquel lugar, lo cual le da una tornada distinta a aquella María Magdala o Magdalena, como se le dice, aunque realmente es María de Magdala de esta ciudad, haciendo notar que la ciudad era una ciudad rica, próspera, porque las sinagogas de alguna u otra manera representaban el poder socioeconómico de aquella ciudad. Así no era con Capernaum. Capernaum era una ciudad mucho más humilde y mucho más pobre, aunque tenía una hermosa sinagoga. Ahora, ¿por qué era ciudad de consuelo? ¿Y qué es lo que Jesús vino a hacer? ¿Y por qué Capernaum entra en todo esto que hemos visto? Si vemos el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, nos daremos cuenta de que Jesús, cuando inicia su ministerio, lo inicia en la ciudad donde nació. Lo inicia en Nazaret. Dice ahí Lucas en el capítulo 4. Vamos a ver. Estamos conectados a la vida. Lucas capítulo 4. Y veremos ahí. Debemos dar. En el verso 17, dice la Escritura, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado, dice ahí, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Su inauguración de su ministerio fue en Nazaret.
en la sinagoga de Nazaret. Pero realmente el consuelo, hay tres tipos de consuelos que Jesús trajo y todos fueron mostrados desde la matriz, desde la estratégica ciudad de Capernaum. El primero es el consuelo físico. Sepamos que todas las señales, que todos los prodigios, que todas las maravillas tenían un solo propósito. El propósito es llamar la atención de toda la gente para que la gente pudiese venir a escuchar de la palabra de Dios. Eso lo podemos ver no solamente en el libro de los Hechos con los apóstoles, lo podemos ver con Jesús. Siempre después de un milagro, siempre después de un suceso sobrenatural, ¿qué es lo que pasa? No solamente se está sellando que Dios está hablando por aquella persona, pero se llama la atención de todos para que todos al ver algo milagroso puedan escuchar el mensaje. Jesucristo lo primero que hizo fue que vino a traer consuelo físico. Y el día martes veíamos que varias de las sanaciones que él hizo tenía que ver con el cuerpo físico, tenía que ver con aquello que destruía el bienestar, el estado emocional, sentimental de la gente. Algunos de ellos, veíamos, tocaban a varias partes de la sociedad. Y todo esto también fue estratégico. En cuanto vemos el ministerio de Jesús, Jesús no solamente decide enfocarse en la gente humilde. Jesús empieza a tocar a toda la gente, y no solamente para los judíos. Jesús toca aún a aquellos que no eran judíos como gentiles. Cuando vemos las sanaciones, sí sana a la suegra de Pedro, y cuando la sana era una judía muy humilde, pero también sana a alguien, a el hijo de alguien que era servidor principal entre el Imperio Romano. Y de esta manera, por ahí también llegaría el mensaje a ellos que el Hijo de Dios, que el Mesías, estaba en un lugar. ¿Se acuerdan de aquella persona que no podía caminar, que lo trajeron entre cuatro personas, que lo bajaron en el techo, en la casa donde hablamos el día martes, que era el lugar de reunión de la iglesia? Pues ahí también dio consuelo físico. Capernaum fue el centro, para que me entiendan mejor, era el hospital de sanación física de toda la tierra prometida. Y esto es algo muy interesante, porque ¿por qué se puso ahí? Cuando tú ves la tierra prometida, específicamente en Capernaum, se encuentran las 10 ciudades más importantes de aquellos tiempos, sin quitar a Jerusalén o quitando a Jerusalén. Si tú ves este mapa, por ejemplo, Capernaum se encuentra arriba del mar de Galilea o el mar de Tiberias o el lago de Genezaret o el mar de Kineret. Ya lo vimos esto, lo que significa cada una de estas palabras. Pero si puedes darte cuenta aquí, en derredor se encuentran lo que se conoce como el Decápolis. Deca, 10, polis, ciudad. El Decápolis, las 10 ciudades más importantes en los tiempos del Señor Jesús. Y como te puedes dar cuenta, la mayoría se encuentran en la parte de Jordania, lo que hoy en día es Jordania. Pero en aquel tiempo, para poder llegar a el otro lado, sin tener que bajar por la parte del Valle de Jordán, solamente cruzabas el lago de Genezaret o el mar de Galilea, y la mayoría de la gente salía desde Capernaum. Tiberias era el otro puerto importante, pero como Tiberias era una ciudad romana y como era una ciudad de gentiles, normalmente los judíos no les gustaba viajar de ahí. Todos salían de Capernaum y viajaban de ese lugar hacia el otro lado del lago para poder tocar estas 10 ciudades importantes que traerían un reconocimiento vital, no solamente entre los judíos de esas ciudades, sobre todo entre los gentiles. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, Gerasa, que es una de las ciudades más hermosas que puede visitar el día de hoy en Jordania. Realmente, cuando tú vas a Gerasa, es una ciudad que, en cuanto a ruinas, está intocable. Es una de las ciudades más hermosas, más bellas de todo Jordania, en cuanto a la preservación de sus ruinas, sus teatros, sus anfiteatros,
el hipódromo y todo lo demás que tiene que ver con una ciudad romana antigua. Era importante eso porque Jesús podía ir hacia allá y viajaba hacia la otra parte, la otra ciudad es Gadara. ¿Se acuerdan ustedes de cuando hace esta sanación aquel hombre de los gadarenos? Bueno, tiene que ver con que este hombre era de aquella ciudad. ¿Y qué era lo que hacía? Sanaba a estas personas y automáticamente iba hacia allá. Otra ciudad importante tiene que ver, por ejemplo, Damasco. Damasco sería una de las ciudades más importantes en cuanto a la expansión del evangelio. Muy arriba de Damasco se encuentra Antioquía, pero Damasco sería un centro importante por cuanto había aproximadamente 40 sinagogas en los tiempos del Señor Jesús. Y lo que hacía Jesús es que estaba preparando el fundamento, el cimiento, ya no para una sanación física solamente en Capernaum, pero para iniciar ahí como la matriz y luego extenderla sobre todas estas ciudades de tal importancia. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Primero trajo consuelo físico. Y si tú lees la escritura, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 23, dice la escritura ahí en Mateo 4, versículo 23, habla de el tipo de sanación que traía y cómo toda la gente venía hacia él. Dice ahí Mateo 4, versículo 23, dice así, 4, 23, dice, y recorrió, Jesús toda Galilea. ¿Desde dónde? Desde Capernaum. ¿Por qué? Porque es fácil desde Capernaum llegar a todos los lugares, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando decían que esta ciudad era la ciudad de Jesús, automáticamente asociaban a Jesús como el sanador, como aquel que podía sanar toda dolencia y que podría traer consuelo. Por eso se llamaba la ciudad de Jesús, la ciudad del consuelo, porque había sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, dice el versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria. ¿Cómo es posible que llegue su fama hasta Siria? Porque Damasco era la capital de Siria y Damasco era una ciudad del Decápolis. Y si entra a Siria, indica que ya estaba cruzando las fronteras de lo que se conocía aquel tiempo como el reino de Judea. Y si llegaba a Siria, se podía expandir a otros lugares que era muy importante. Y dice, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, ¿y qué? Y los sanó. ¿Dónde? A Capernaum. Capernaum, la ciudad de consuelo, fue una ciudad que pasó de ser una ciudad significativa en cuanto al comercio a una ciudad con una reputación increíble porque era la ciudad del maestro, la ciudad del médico por excelencia, la ciudad de un hombre que sanaba toda dolencia y que de esa manera estaba dando consuelo, consuelo físico. Y dice, y le siguió mucha gente de Galilea, y dice ahí, de Decápolis. O sea, tú tienes que imaginar que la fama de Jesús no era una fama solamente local, no era una fama solamente regional. Fue una fama que alcanzó muchísimos lugares, mucho más allá de lo que pensamos. Y su ministerio se enfocó todo en Capernaum. Capernaum era la ciudad donde Jesús podía traer consuelo, pero no solamente ahí, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora, no solamente Capernaum fue la ciudad donde Jesús proveyó consuelo en cuanto a la parte física. Jesús es el maestro por excelencia. Jesús es el médico por excelencia. Toda enfermedad la puede sanar. Toda enfermedad la pudo sanar. ¿Pero para qué hacía esto? Porque quería que la gente le oyera hablar del reino de los cielos. Quería que escuchasen del año de la libertad.
de traer libertad a aquellos que estábamos presos en delitos y pecados. Pero también dice ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 37, algo que es muy interesante en cuanto al consuelo que trajo. Como miembros de la iglesia, somos las manos de Jesús. Como miembros de la iglesia, tenemos que hacer todo lo que está en nuestro poder, en nuestros medios, para sanar, para orar, para ayudar a aquella gente que está dolida en forma física. Pero también, Capernaum fue el centro de distribución humanitaria más grande que había en todo el reino de Judea. Uno de los grandes dolores que sintió Jesús, uno de los grandes dolores que sintió él, según lo muestran los evangelios, es cuando él viene, cuando ese Dios se hace hombre y camina por las calles y camina por los pueblos, se da cuenta de la pobreza inmensa que había en todo el reino de Judea. Sin embargo, el rey Herodes, que venía de la dinastía Asmonea, que ni siquiera era judío, el rey Herodes vivía no solamente como un rey, sino que disipaba todos sus bienes. Veías al Imperio Romano y el Imperio Romano vivía de todos los impuestos que cargaba sobre todas aquellas tierras que había tomado y gobernado, incluyendo el reino de Judea. Y toda la gente estaba pobre, ausente del pan, ausente de los alimentos. No tenían cómo poder satisfacer sus necesidades más normales y naturales. Y lo que tenemos que entender en cuanto a Capernaum, que fue el centro donde la gente venía, pero no solamente a ser sanada, la gente venía porque quería alimentarse físicamente. Hay un caso que pasa solamente a un lado de Capernaum, en Marcos capítulo 6, en el verso 30, y dice la palabra de Dios ahí, Marcos 6, verso 30. Me imagino que todos ustedes han visto esta parte de la escritura, donde hay sanación, pero sobre todo donde hay un milagro increíble en cuanto a la provisión de los bienes a los demás. Dice 6:30 de Marcos. Creo que hay un dispositivo, hay un audio que no está silenciado, no sé si nos pone ahí. Dice Marcos 6:30, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión por ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, y pues no tienen qué comer. Respondiendo, él les dijo: dadles vosotros de comer. Esta idea que fluye en Capernaum, ahorita miraremos el otro punto, es que Capernaum, la gente venía porque la gente recibiría ayuda en la parte material. La gente no tenía que comer. La gente necesitaba comer. Esto es lo que estamos viendo nosotros en el sur de este país ahorita, donde hay millares de centroamericanos que están llegando a la frontera y simplemente están dejando ir a sus niños que crucen el río para que sean tomados por los policías
de inmigración. ¿Cuál es el sentimiento de desesperación para dejar a tu hijo a la deriva? Para dejar a tu niño a ver cómo le va a ir del otro lado del río. ¿Cuál es el sentimiento de desesperación? Este sentimiento el cual vio Jesús no estaba siendo de alguna otra manera llenado por parte de los principales sacerdotes y de todos los fariseos, del Sanedrín y del propio rey Herodes. Esto es, la gente no tenía qué comer. La gente iba a Jesús. Ahora, pasa algo interesante, que lo que hace Jesús es que Jesús pudo haber dicho, cada quien vayas a donde quiera ir, vayan a comer, hagan lo que tengan que hacer. Pero lo que hace Jesús es algo interesante. Le dice a los discípulos, ellos le dicen, Señor, ya es tarde. Y mándalos a su casa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ciudades estaban lejos. Si les caía el atardecer, corrían peligro. ¿Dónde iban a dormir? Capernaum no tenía la capacidad para darle de comer a tanta gente. Tacba, lo cual es un manantial. Tacba en hebreo significa los siete manantiales. Y Tacba se encuentra solamente a unos minutos de Capernaum. Y en este lugar es donde se desarrolla el milagro de la multiplicación. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús le dice a los discípulos, ustedes denle de comer. Es interesante porque nosotros como discípulos a veces queremos predicar la palabra de Dios. A eso nos envió el Señor. Pero ¿sabías tú que es nuestra responsabilidad también darle a aquellos que necesiten que comer? Porque es mejor dar que recibir. Y este concepto sería uno que los discípulos aprenderían en Capernaum. Un concepto de no solamente llenar, sanar los cuerpos físicos, pero dice la escritura que les dijo Jesús, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, ¿qué? ¿Vayamos y compremos pan para 200 denarios y los demos de comer? Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Esto es, ellos, tú y yo, hermano, hermana, tenemos la responsabilidad de darle de comer a la gente que no tiene que comer. Cuando visitas la ciudad de Jerusalén, aún el día de hoy, hay una ley que se dio en el libro de Levíticos. Esta ley dice que debes de dejar el 10% de tus campos sin segar para que la viuda y el pobre tengan que comer. Gracias a esa ley, ¿saben lo que pasó con Ruth? Ahora lo que hacen los judíos el día de hoy en Jerusalén es que afuera de sus puertas dejan bolsas con mandados. Y yo recuerdo cuando íbamos para allá o cuando vamos para allá, siempre me pregunta, ¿por qué están esas bolsas de mandado afuera de las puertas? ¿Por qué las tienen ahí? Porque los judíos las dejan. Cuando ellos van a comprar su despensa, compran un poco más de despensa y lo dejan afuera para que nadie en su comunidad sienta hambre. Porque si alguien siente hambre en su comunidad, es como si todos sintieran hambre. Y cuando Jesús vino en Capernaum, en uno de los lugares más fértiles donde había muchísimos campos para poder hacer agricultura, había una gran necesidad de hambre. Venían desde muy lejos porque querían ser sanados, pero venían también porque necesitaban ello, necesitaban qué comer, no solamente porque el día había pasado, la gente era totalmente pobre en estos lugares, y necesitaban ello. Y un concepto que aprendemos es eso que dice Jesús a los discípulos, denle que comer. Ahora, sabemos nosotros que la parte más importante tal vez de Capernaum es la parte del consuelo espiritual. El consuelo material es importante, pero eventualmente se acaba. El consuelo físico es importante, pero una vez que la gente sana, a veces se olvidan del Señor, si no, pregúntale a los 9 leprosos.
Cuando la gente ve que sus necesidades ya no lo son, la gente dejará de buscar a Dios. Tú te puedes dar cuenta porque cuando estos 6,000 le iban siguiendo y el Imperio Romano pensaba que era una legión, que estaba armando un ejército, ¿dónde? Alrededor de Capernaum. Cuando esta gente ya no necesitó de Jesús, ¿qué fue lo que hizo la gente? ¿Qué fue lo que hicieron? Se empezaron a ir cuando empezaron a escuchar la lección espiritual, la enseñanza espiritual, la gran responsabilidad que conlleva conocer a Jesús. Y dice la Escritura que se empezaron a ir de tal manera que solamente quedaron los discípulos. Y Jesús les dijo, ¿acaso también se quieren ir vosotros? Y Pedro dice, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué Dios elige Capernaum como la ciudad de Jesús, como la ciudad de su ministerio? ¿Y por qué no elige Jerusalén? Sí, Capernaum estaba estratégicamente en el paso del norte al sur, de las vías, de las rutas comerciales, la seda, Marimari, eso lo vimos el primer día. Pero Jerusalén traería muchísima más gente y trae a todos los varones de todo el mundo 3 veces al año, durante las 3 fiestas judías, los panes sin levaduras, la fiesta de las semanas y los tabernáculos. ¿Por qué no Jerusalén? ¿Por qué Jesucristo decide no hacer de Jerusalén la matriz de su ministerio? Y esta es una pregunta que se hacen muchas personas. Si Jerusalén recibe tanta gente, si ahí está la crema innata del conocimiento, si ahí está la escuela más importante de todo, ¿por qué no recibe? La respuesta es muy sencilla. Ahorita estamos dando un curso de hebreo. Aquí tenemos en la congregación un grupo de jóvenes y siempre les damos a los jóvenes, a los adolescentes, clases en forma personal y juntamos al grupo. Entonces lo abrimos para hacerlo en forma virtual, porque ahora ya se puede en forma virtual, y estamos dando un curso de hebreo, es introducción al lenguaje. Entonces, una de las cosas en la preelección de estudiantes es que no queríamos predicadores, no queríamos maestros, queríamos lo más joven y, si es posible, los que tengan menos tiempo en el evangelio. ¿Por qué? Porque la gente que tiene mucho tiempo en el evangelio es muy difícil cambiarles sus ideas. Tan cerrazónicos. Los que son predicadores, muy pocas veces escuchamos, solamente queremos hablar. Y en este concepto y en esta idea, por eso Jesús eligió Capernaum. Porque si él va a Jerusalén a hacerlo, nadie le va a escuchar. Lo mataron en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el conocimiento envanece, dice el apóstol Pablo en primera carta de Corintios capítulo 3. Porque si alguno quiere hacerse sabio, primero tiene que hacerse ignorante. ¿Por qué Capernaum? Porque es el lugar donde puedes escoger hombres que no hay muchísima preparación espiritual ni en cuanto a los preceptos de la ley de Moisés, y se les puede enseñar bien desde cero. Saben lo básico, pero no saben todo lo demás. De esta manera se les puede enseñar muy bien a ellos. ¿Por qué? Porque están dispuestos a escuchar. Son libros en blanco. Pueden oír. Y después sus profesiones permiten ello. Permiten eso. Pescadores, publicanos, permite esa parte. Ahora, hay una palabra que tenemos que entender en nuestro lenguaje. Nosotros no la utilizamos mucho, pero esto es muy apropiado para el tiempo de Jesús, ¿okay? Y esto es lo que se le llama un yeshiva. Yeshiva es lo que se considera un lugar de estudio.
no le voy a llamar escuela porque automáticamente entramos en tus preceptos. Yeshiva es un lugar de estudio, un lugar de estudio. ¿Dónde iba Jesús a tener su yeshiva? ¿Dónde iba Jesús a preparar a sus discípulos? Capernaum. Capernaum sería el lugar. No sería en la cámara de la roca donde estaba el Sanedrín y los doctores de la ley. No, allá no. Allá no puede ser. Tiene que ser un lugar humilde, un lugar donde la gente quiera escuchar. Su yeshiva sería en Capernaum. Y luego viene este contexto, la idea de lo que es un discípulo. Los discípulos fueron formados, educados, enseñados, instruidos en su mayoría en Capernaum. La mayoría de las parábolas se dieron en Capernaum. Fue en Capernaum donde la gente venía a ser sanada, la gente venía a recibir lo que necesitaba, pero lo que está haciendo Jesús es que durante 3 años está preparando hombres que llevarán el mensaje del evangelio a todo lugar. El lugar del estudio de lo que sería el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, con establecimientos del Antiguo Testamento. La palabra discípulos en español es una palabra que fluye de varias palabras, pero la más interesante es la palabra disciplina, disciplina. Un discípulo en el español se supone que es una persona que ha sido disciplinada por alguien más, normalmente a aquella persona a quien le sigue. En el hebreo, la palabra es talmidim. Talmidim es lo que es un discípulo. Ahora, hay una gran diferencia en la manera que nosotros enseñamos a la manera que se enseñaba en el primer siglo. Este concepto tiene que ver con lo que se conoce como la diferencia entre lo que es un rabí y un maestro. La mayoría de los edificios de la iglesia son auditorios simplemente. La gente viene, la gente se sienta, la gente escucha y la gente se va. Es lo que es el día de hoy. Pero un yeshiva no es así solamente. Un maestro se prepara, un maestro presenta y un maestro espera que ellos sepan lo que tienen que hacer. Capernaum fue el centro de estudio para los discípulos. Y los cogió Jesús porque no había mucha gente preparada. La gente que le guió era gente ordinaria. Y los convirtió en gente extraordinaria. Ahora, la diferencia entre uno y otro es que el rabí no utiliza el salón. El maestro hace eso. El maestro tiene clases bíblicas. El rabí no piensa así. El maestro da su tiempo y termina. Eso es un maestro, pero el rabí no es así. El maestro tiene estudiantes. Pero el concepto de yeshiva y de Capernaum con Jesús es distinto. Porque Jesús, cuando le habla a los discípulos, cuando forma su equipo ministerial, cuando forma a aquellos que van a hacer el ministerio de Jesús, dice que les decía, sígueme tú. Así empezaba el llamado. O sea, vio a Andrés y vio a Simón, sí. Primero los vio, pero después los llamó para que fuesen sus discípulos. ¿Cómo? Sígueme, sígueme. Hay muchos predicadores que no les gusta tener mucha relación con los miembros. En el judaísmo se le dice que no les gusta ensuciarse las manos de los sacrificios que hacen los sacerdotes. Hay muchos predicadores que desde el púlpito quieren hacer todo. Yo doy mi clase, tú escuchas, yo ya terminé. Hay muchos predicadores que quieren tener una vida totalmente privada de todos aquellos que escuchan sus lecciones. Y en el concepto judío, eso no puede ser.
Porque la gente no aprende solamente del oír. Es más, aún la palabra oír, nosotros la hemos corrompido tanto en el occidente, porque para nosotros oír es simplemente oír los sonidos que llegan a nuestro cerebro. Pero para el judío, oír no solamente es tener el mensaje, sino obedecer lo que se te está pidiendo. Para el judío, una persona que oye es una persona que obedece. Si una persona no obedece, esa persona, dicen, no oyó. De ahí la expresión de Jesús: el que tenga oído para oír, oiga. Jesús les llamaba a seguirlo. ¿Por qué? Porque Capernaum sería el lugar donde los prepararía. No en clases, sino viviendo con él. Porque el rabí sabía que tenían que vivir con él, que tenían que viajar con él. Pero ¿cuál era siempre el lugar para parar, para detenerse? Capernaum. Era Capernaum. Era el lugar donde iban a vivir juntos. El discípulo vivía con su rabí. Aprendía a orar, no porque lo dirigía desde enfrente, desde un micrófono. Aprendían a orar porque se le enseñaba y veía cómo oraba. Jesús se apartaba de todos y se iba a orar. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Jesús enseña no con su sermón, Jesús enseña con sus hechos. Como dice el proverbio chino: si me dejas verte hacerlo, se me va a olvidar el 100%. Si me involucras para hacerlo contigo, me voy a acordar el 50%. Pero si me dejas que yo lo hago o lo haga mientras tú me vas supervisando, dirigiendo e instruyendo, nunca se me va a olvidar. Jesús tomó 3 años en Capernaum, claro, saliendo y entrando, porque ese fue el lugar de estudio para sus discípulos. Pero no estoy hablando de estudio como memorícense esto, siéntense a leer la Biblia, no. Vean lo que yo hago, vean cómo vivo, denles ustedes de comer, denles ustedes de comer. Ustedes han visto que yo no he tenido dónde reposar mi cabeza, han visto cómo la gente llega. Jesús enseñó a través de su ejemplo, porque el rabí, el maestro, lo que hacía es que invitaba a imitar. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo a los Corintios? Primera carta de Corintios 11:1 dice: ser imitadores de mí, como yo de quién, de Cristo. Ahora, tristemente, muchos decimos desde el púlpito: no me vean a mí, hermanos, no me vean, vean al Señor Jesús. Ese no fue el mensaje apostólico, eso no fue lo que enseñó Jesús. Cuando tus acciones son tu predicación, entonces te das cuenta que eres un excelente maestro, pero sobre todo discípulo de Jesús. Seguir como el rabí, de tal manera que los discípulos, cuando le decían a Jesús maestro, 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 era porque le tenían un respeto increíble. Ahora, cuando hablamos del talmidim, lo cual significa discípulo estudiante, quien se dedica a entender el entendimiento de su rabí, de la escritura y su forma de vivir. Eso es lo que es realmente un discípulo, alguien que estudia a su maestro y que por medio de lo que está mirando puede comprender cómo ese maestro entiende las escrituras. ¿Verdad? Es un aprendiz, un estudiante. Y vean, para las hermanas que están presentes, también había matetría, lo cual es en hebreo una mujer discípulo. Y te puedes dar tu cuenta de María Magdalena, de la otra María. Te puedes dar cuenta de cuántas mujeres no fueron cruciales para el ministerio de Jesús. Te puedes dar cuenta de la manera que ellas trabajaron para que Jesús pudiese estar de alguna manera físicamente bien, en el aspecto de comer, en el aspecto de llevar, en el aspecto de ser cuidado, en el aspecto de tomar agua.
fueron las mujeres quienes aprendieron también y por eso le seguían por donde quiera que él iba. Sí, aunque eran los varones discípulos, sus discípulos, las mujeres siempre le andaban siguiendo también porque querían aprender. Es más, en la ciudad de Capernaum, en la sinagoga, es una sinagoga de 2 pisos, ¿ok? Cuando una sinagoga tenía 2 pisos es porque la mujer estaba en el segundo piso. No podía estar en el primer piso con los varones. Y no podía hablar, no podía decir nada, solamente podía escuchar, pero la mujer con escuchar era suficiente. Con oír era suficiente, porque veía el gran amor que le tenía. Y el mandamiento que nos dio a nosotros es ir y hacer discípulos. ¿Qué hizo Jesús? No les dijo, vayan a comer con los publicanos. No, Jesús comió con ellos. ¿Tú quieres que la iglesia a la cual sirves sea una iglesia efectiva en el evangelismo? Tienes que comer con los publicanos. Tienes que comer con la gente que nadie quiere comer. Pero no lo tienes que solamente decirlo, tienes que hacerlo. Esa fue la enseñanza de Jesucristo cuando llamó a Leví en Capernaum, cuando llamó a aquel hombre que sería Mateo, el gran apóstol. Cuando le llamó, estuvo sorprendido que le estuviese. ¿Me estás hablando a mí? O sea, ¿yo? ¿Siendo publicano yo? Claro, porque Jesucristo enseñaba con sus acciones y todo, y la mayoría lo enseñó desde Capernaum. El punto de vista de la sociedad y de Dios puede ser muy distinto en cuanto a ello. El proceso duró 3 años. Los discípulos eran lo que eran porque lo aprendieron durante 3 años. Durante 3 años vieron todo lo que hicieron. Por eso les decía yo el martes, Mateo y Juan, muy distintos a Marcos y Lucas, aunque todos inspirados por el Espíritu Santo para escribir las Escrituras, Mateo escribe de lo que vio. Juan escribe de lo que vio. No es una forma tan indirecta como Lucas y Marcos. Estos escriben de lo que ellos vieron. Ellos lo vivieron. Estuvieron con el Señor 3 años. Y el proceso era largo, pero era importante. No es un proceso instantáneo, sino uno que requiere paciencia, enseñanza, misericordia y amor. Y amor. Si yo te preguntase, ¿quién ha sido tu maestro? ¿Quién fue tu maestro? Muchos de nosotros nos acordamos de maestros que ya duermen en el Señor. Hermanos que trabajaron arduamente para la obra. ¿Quién ha sido tu maestro? ¿Verdad que lo que te enseñó no fue siempre desde el púlpito? Lo que te enseñó muchas veces fue la forma de vivir. Hermanos, los discípulos vieron a Jesús dormir en Capernaum. Los discípulos tuvieron que dormir cerca de Jesús en Capernaum. Los discípulos vieron a la hora que se encontraba Jesús. Los discípulos vieron cómo iba Jesús, cómo veía a la gente Jesús, cómo ayudaba a la gente Jesús, cómo sanaba a la gente Jesús. Los discípulos vieron de primera mano eso y se aprende más por lo que se ve, hermanos, que por lo que se oye. Eso fue lo que hizo Jesús con ellos. Si tú ves el ejemplo de Eliseo, si viéramos otros rabinos y otros discípulos, Eliseo fue discípulo de Elías. ¿Y qué fue lo que hizo? Se despidió de su hogar, se despidió de su familia, se despidió de su vida, se despidió de su fortuna, porque eso fue lo que tuvieron que hacer los discípulos. ¿Cuándo pasó esto? En Capernaum. A ver, Pedro tiene la red en sus manos. Pedro tiene lo que le da para sobrevivir, el sustento para sobrevivir. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Venid, yo os haré pescadores de hombres. ¿Dónde? Capernaum. ¿Qué es lo que le dice a Mateo? Sígueme tú. ¿Dónde? Capernaum. Ahora, yo siempre he dicho esto y espero que nadie me lo tome mal si está en esta situación, pero cuando alguien se va a dedicar al ministerio, es muy diferente que te dediques al ministerio porque te corrieron del trabajo o porque no tienes nada que hacer a que dejes tu trabajo por el ministerio. Eso es muy diferente. Son 2 cosas distintas. ¿Ok? Uno es, bueno, ya me despidieron, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, me voy a dedicar al evangelio porque como que peor
peor es tantito, pues ya ni modo, ¿no? No, estos hombres dejaron lo que les proveía para caminar con Jesús y aprender de él. Se despidieron de su hogar, de su familia, de su vida, de su fortuna, de su profesión, para seguirle a él. ¿Y cuál fue la enseñanza de Jesús? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino, ¿qué? De Dios. Había una relación increíble entre el maestro y el discípulo, como lo había entre Eliseo y Elías, el cual cuando éste se va en la parte de Jordania, cerca de la casa de Juan el Bautista, cuando parte Elías, ya saben todos, hacia el cielo, él le dice, Padre mío, Padre mío. Porque en el concepto de los judíos, hermanos, ¿ok? En el concepto de los judíos, la vela no es la que es importante. Lo que importa es la luz que da la vela. Y cuando nuestros maestros mueren, la vela se queda sin luz. Es más, ellos, el judaísmo tenía este concepto y decía lo siguiente: tu padre te trajo a este mundo, pero tu maestro te trae a la vida que serás en este mundo. Como decimos todos, cualquiera puede ser padre, pero no cualquiera puede ser maestro. Otro concepto que decían es, si tu padre y tu maestro son llevados cautivos, un discípulo rescatará primero a su maestro. Por lo tanto, el discípulo veía en forma mayor al maestro que al propio padre. ¿Por qué? Porque cuando un discípulo y un maestro andaban juntos todo el tiempo, ya no eran solamente maestro y discípulo, eran más que una familia. Si tu padre y maestro llevan una gran carga, deberás ayudar primero a tu maestro y luego a tu padre. Y si tu discípulo es exiliado, deberás ir con él. Había una relación tan fuerte, hermanos, que la expresión que dicen los discípulos en Marcos 10:28 es, lo hemos dejado todo. ¿Dónde aprendieron esto, hermanos? Capernaum. ¿Qué sintió Mateo, hermanos, ahí sentado en Capernaum y viendo cómo colocaron a alguien más en su puesto? Y hacía dinero Mateo, ¿no? No crean que hacía ahí dos, tres dracmas. Tenían dinerales, hermanos, los publicanos. ¿Ah? Y de pronto lo llama Jesús y regresan y ya ve que alguien tomó su puesto. Y ahí está. Y ahí está Mateo viendo. Y nada más lo ve y está viendo. ¿Sabes cuál es la expresión de ellos? Nosotros lo hemos dejado todo. La pregunta que te hago es, ¿realmente qué hemos dejado por Jesús? ¿Sabes dónde aprendieron ellos esto, hermanos? Los 3 años que salían y entraban de Capernaum. Dijo una vez uno de ellos, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y nosotros sabemos el final de la historia. Un siervo hace todos los actos para su señor. Así hará un discípulo para su maestro, menos el desatar el calzado de sus pies. ¿Sabes qué dijo Juan el Bautista? Yo no soy digno. Yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. ¿Por qué? Porque para el judío, cuando se hablaba de un maestro, es como si hablaras de su dueño, de su señor. Por eso no es raro que en los evangelios veas que le digan señor, señor. Bueno, es maestro de señor, porque para ellos el maestro era señor. Se volvía como un amo para ellos, pero el amo nunca los trataba así, porque el maestro los trataba como sus amigos. Porque no hay mayor amor que este, que uno de su vida por sus amigos. Y cuando vemos este concepto de Juan el Bautista, sabe que Jesús es mucho mayor que él. Es como su gran maestro, aunque no estuvo con él, aunque no aprendió de él en forma directa. Los discípulos, a diferencia de él, sí habían aprendido de él. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor.
¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Vosotros me llamáis Señor y Maestro y decís bien porque lo soy. ¿Dónde aprendieron esto? En Capernaum. ¿Dónde se dieron la mayoría de las parábolas? En Capernaum. Es más, cuando no las entendían las parábolas y se iban todos, dice la escritura que luego venían ellos, Señor, ¿nos puedes explicar otra vez esta parábola? ¿Qué quisiste decir? ¿Sabes dónde fue eso? En Capernaum. ¿Cuánto daría yo por estar una semana en Capernaum aprendiendo a los pies de Jesús? ¿Sabes qué es lo más hermoso? Y aunque no estamos en Capernaum, podemos hacer de nuestros hogares un Capernaum. Podemos hacer de nuestras ciudades un Capernaum. ¿Sabes cuántas personas tienen sed y hambre del aprendizaje de la Biblia en tu congregación? ¿Sabes cuántas veces les has negado el crecimiento por tu temor a perderlo todo? ¿Sabes cuánta gente es mucho más capaz que tú, pero por miedo o por baja estima no lo has querido dar? ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús se ciñó, se agachó y le lavó los pies a los discípulos. Porque Jesús sabía que él nunca dejaría de ser Señor. Y si yo siendo Señor, dijo Jesús, les he lavado esto, lo hacía para darles ejemplo para que ellos hicieran también con los demás. Toda esta yeshiva pasó en Capernaum. Sí es importante la sanación, el consuelo físico, claro. Muy importante. Cuando una persona está enferma, solamente piensa en ser sanado físicamente. Sí es muy importante también el consuelo material, claro. Pero ¿qué pasa cuando la gente ya tiene lo que necesitaba? ¿Cuántas veces has visto que una persona viene a la iglesia, recibe lo que necesita y se va? Ya no se olvida de la iglesia. Lo más importante que pasó en Capernaum fue la formación de los hombres que serían los apóstoles. De tal manera que después nos dice el apóstol Pablo en varias de sus cartas que nosotros, que tú y yo debemos, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Pero dónde lo aprendieron? ¿De quién lo aprendieron? ¿Dónde fue su yeshiva? ¿Dónde fue su yeshiva? ¿Dónde aprendieron a ser discípulos? ¿Dónde aprendieron ellos edificados sobre el fundamento, dice ahí, de los apóstoles? Jesús les dijo, ahora no puedes sobrellevarlo. Ahora no podéis sobrellevarlo. Pero vendrá el Espíritu Santo y les va a decir lo que tenéis que decir. ¿Sabías tú que Jesucristo estuvo solamente como el 20% de su vida en Jerusalén? ¿Y que el 70% de su vida estuvo en Galilea? ¿Y que la mayoría de ese tiempo estuvo dónde? En Cafarnaum, la ciudad del consuelo. Porque Él vino a consolarnos, pero no físicamente, no materialmente solamente, sobre todo espiritualmente. ¿Cuánto yo daría por sentarme a los pies de Jesús? ¿Te acuerdas de las dos mujeres? Una andaba dándole a todo el quehacer, todo el quehacer, y la otra a los pies del Señor. Una se empieza a quejar y Jesús le dice, no, esta ha elegido la parte buena. Cuando uno es discípulo de Jesús, cuando uno quiere aprender de Jesús, debe aprender a sentarse a los pies del Maestro. Oler, tocar la tierra de sus pies. No somos dignos de quitarnos o de quitarle las sandalias, pero con que nos deje estar ahí solamente escuchando. Maestros míos que han partido,
¿Cuánto daría porque estuviera otra vez sentado escuchando sus lecciones? ¿Cuánto daría por unas palabras por teléfono para indicarme lo que he de hacer cuando no sé qué hacer? ¿Cuánto daría porque pusieran mis rompecabezas en su lugar para poder observar toda la fotografía? Porque cuando un maestro se va, duele. Si es que has tenido esa bendición de tener buenos maestros, maestros que te han enseñado, maestros que te permitieron vivir con ellos, maestros que te desvelaste hasta las 3, 4, toda la noche platicando de la Biblia, y aún así decías, sígueme enseñando. Me preguntó un hermano hace unas semanas cuando comíamos, hermano, dime en qué país. ¿En qué país te preguntan más cosas? No se trata del país, hermanos. Se trata del espíritu. Hay congregaciones donde he estado que aquellos que se dedican al ministerio saben que algunas veces uno tiene que dormir porque no duerme. Donde me dicen, hermano, no sea malo, aguánteme. Y te preguntan, y te preguntan, y te preguntan, y te preguntan, y te preguntan. Pero la respuesta es mucho más fuerte cuando se la muestras con tus acciones. ¿Cuánto daría yo por transportarme al primer siglo y vivir en Capernaum? Y estarle siguiendo a Jesús por doquier. Tal vez no sería elegido por él, pero creo que sí estaría muy cerca de sus pies. En la ciudad del consuelo. En el lugar donde Jesús no solamente se dedica a darnos la salud espiritual, pero sobre todo, todo aquello que necesitamos. Yo no sé cuántos de ustedes están a los pies del Maestro, pero no se puede estar a los pies de Jesús a menos que entiendas lo que es Capernaum. Y a las hermanas les digo, con todos estos problemas que vemos en la sociedad y con todas las marchas y con todos los desastres sociales que ocurren y los abusos, no hay Dios como Jesús. Alguien que permitió que la mujer sirviese en la función que correspondía, pero que sirviese y que hiciese mucho por el ministerio. Porque cuando tú ves la cruz, en la calavera, en la Gólgota, en el Calvario, ¿verdad?, en el Canyon, cuando la ves, me parece que hay más mujeres discípulos que hombres discípulos. Como que todos ya habían ido. Y como que estaba su madre y la otra mujer ahí. Y me parece también que es como que las mujeres las que van a decir a los discípulos primero. Y luego vienen ellos. ¿Por qué? Porque algo me sorprende a mí el día de hoy, hermanos. Que las mujeres como que tienen más sed y hambre de aprender las cosas de Dios. Yo no puedo entender. Es interesante. Capernaum, la ciudad donde todos anhelamos estar. 3 años preparándonos para servirle mejor al Maestro. Dios les dé consuelo esta noche, hermanos, donde quiera que estén. Les amamos entrañablemente. Y si no nos vemos aquí, nos vemos en la ciudad de Jerusalén, allá en la eternidad. Una ciudad de consuelo eterno. Un verdadero Capernaum. Santo, oh, santo, oh, santo.